Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta presentación de la rueda de prensa de la 24ª Media Maratón y 11 kilómetros Ciudad de Cartagena 2017. La Media Maratón de Cartagena cumplirá 24 años el próximo domingo, día 5 de marzo de 2017. Dos carreras para lograr la participación de todas las personas que lo deseen sin distinción de sexo o nacionalidad, acogiéndose a las categorías previstas, tanto para la media maratón como para la carrera de 11 kilómetros. Ambas pruebas tendrán una salida conjunta a las 10 de la mañana y el recorrido de la media maratón está homologado por la Real Federación Española de Atletismo con 21.097 metros y la carrera de 11 kilómetros de 10.600 metros. La salida se realizará en calle Ronda de la Unión y la meta en la pista municipal de atletismo. Para la Universidad Politécnica de Cartagena es un orgullo formar parte de esta iniciativa y siempre que así lo quieran pues tendrá nuestro apoyo. Este ayuntamiento es un ayuntamiento amigo, con el que hacemos un montón de actividades y vamos a seguir haciendo por el bien de esta ciudad, porque creo que aunando sinergias y esfuerzos de tanto del ayuntamiento como de nuestra universidad, pues creo que que podemos llegar a un montón de objetivos, como es esta carrera. Podemos recordar que hay numerosas categorías, juniors, promesas, seniors, veteranos, desde la A hasta la H. Los veteranos son muy importantes y están bien apoyados en esta convocatoria, en esta carrera. Corredores locales con sus premios, los discapacitados físicos con la silla Jolette, con las sillas de ruedas también tenemos competición, discapacitados visuales, tanto en hombres como en mujeres. Es una prueba de integración, es una prueba abierta, es una prueba de participación de todo el mundo, lo cual también es un honor poder hacerlo. Recordad también que por motivos de seguridad, este año se ha decidido, de acuerdo con la Policía Municipal y con los técnicos, establecer un tiempo mínimo de paso en la prueba de media maratón. En 7 minutos, kilómetros del punto kilométrico 17, cortaremos las personas que no puedan proseguir a ese ritmo.